Y esto empieza en 3, 2, 1, acción. Hola, muy buenas tardes y estamos aquí en la cuarta semana ya. Ya llegamos a la cuarta semana de este programa, ¿quién diría? Ya tenemos un mesecito, vamos a cumplir un mesecito. Y esto no hubiera sido posible si no hubiera sido por su apoyo, porque nos ven y supongo que les gusta lo que hablo y todos los invitados e invitadas e invitades que traigo aquí para... Es que somos inclusivos, ¿verdad? Bueno, nada, si no me han visto, si es la primera vez que ven, mi nombre es Luis Montoya y este es el programa 321 Acción, en el cual vamos a hablar de aquello que nos encanta, la mola, nos hace reír, llorar, sentir, en fin. Y primero quiero que presentar a una gran amiga mía que tengo aquí a mi lado derecho, para los que no ven. Y para los que están viendo live en Instagram, pues también la tengo aquí al lado, a mi lado derecho. Ella es una amiga, actriz hermosísima. Gracias. Es preciosísima. Gracias por el halago. Estoy haciendo esto para que la gente que esté escuchando vaya al live de Instagram y ya pues hacer eso. Se asusta. Son numeritos más. Eso, tengo aquí al lado. Ella tiene en su Instagram muchas cosas. Yo puse que es actriz y directora. Y bueno, ahí quería poner algo más, pero no iba a poner a Habana, Cuba y la Batería. Es el destacado respectivo, obviamente, pues. Pero ella no sabe, recién se está enterando. Por favor, no te vayas, no te vayas. No, mentira. Bueno, está conmigo aquí Karen Delgado. Karen, hola, muy buenas tardes. Hola Luis, muchísimas gracias por invitarme. La verdad, un placer estar aquí contigo compartiendo este espacio muy interesante, muy ilustrativo más que todo. Y bueno, vamos a pasar un buen rato. Por supuesto que sí, vamos a pasar un buen rato. Porque como les estaba diciendo, aquí hablamos en 3, 2, 1 acción de todo esto que tiene que ver relacionado con las artes escénicas. Es decir, cine, series, teatro, en fin, muchas cosas, ¿no? ¿Quién nos emociona como una buena película? Claro, todos. Definitivamente todos nos emocionamos como una buena película, con buenas series, buen contenido y buen teatro. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Y nada, vamos a empezar, porque este programa obviamente va a empezar. Y el día de hoy tenemos mucho contenido, de hecho, ¿eh? Más que todo surgió el día domingo, creo que fue lleno de noticias. Y nada, en el segmento de series hoy tenemos La La Land regresa, pero como una serie. Y también Harrison Ford, nuestro querido Han Solo, y bueno, un montón de películas más, también regresa a las televisión o a las series. Sí, a la televisión, ¿no? Bueno, es que ahora puedes ver series en televisión, en celular, en laptop, no sé. Estás haciendo un revolucionario. Sí, pero Harrison Ford regresa a hacer series en todo caso, ¿no? En cine tenemos hoy, habrá una película de Michael Jackson. Ya vamos a hablar un poco, pero va a haber una película, un biopic, así como hubo de Bohemian Rhapsody, va a haber una biopic del rey del pop. Y se viene con todo. Y también habrá una nueva película de Shrek. Así es, señoras y señores, nuestro ogro favorito con el burro favorito de todo el mundo regresa al cine en el 2020. Exacto, y eso lo hablaremos un poquito más. Así que Karen, vos estás preparada para empezar. Preparadation, dice. Y nada, y en el segmento de teatro obviamente tendremos esta pecaminosa y tentadora propuesta que nos viene a traer Karen en estos momentos, pero eso hablaremos un poquito más después para que se queden enganchados y hasta eso, admiren la belleza de esta mujer y la belleza de este hombre, por supuesto. ¿Por qué te ríes? Que tanta belleza junta, imagínate. Tanta belleza junta te hizo sentir toda esa emoción. Claro, que es como hizo, que uff. Y se explora así, la flor de piel. Y afloró como risa. La piel de gallina. Sí, yo confirmo. Bueno, y eso es lo que tenemos el día de hoy, así que arranquemos de una sola vez, porque nada, para eso están ustedes aquí, ¿no? Para ver el contenido y obviamente para verme a me. Bueno, empezamos con el segmento de series.
segmento de series, ¿no? ¿Sabes que el segmento de series tiene una cancioncita en especial? Y quiero que por favor la cantes conmigo. Ok, ¿cuál? Pero te la voy a mostrar primero, ¿vale? Todos los invitados pasan por esta etapa. Okay. Mira, la canción es súper difícil, tiene notas muy altas, muy agudas. Wow. Y luego a unos graves increíbles. Es un compromiso muy, muy serio. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Cuando tú aceptaste venir acá, fue un compromiso bien, bien sericito, ¿ah? Bien sericito fue. Fue un, okay, un pacto de sangre. Ok, listo, una vez. Y la canción de segmento de series dice: ¡Segmento de series! ¡Qué lírica! ¡Espectacular! Sí, sí. ¡Qué composición! Sí, por ahí me basé en el himno nacional para... Estuve revisando las letras de Antonio Neumann, así de... ¿No ves? Espectacular. Sí. Entonces, tienes... Ay, como este reto, ¿eh? Ok. ¿Cómo la haces? Solo lo haces conmigo. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una prueba tú solita? No. Ya, dale. A ver, 3, 2, 1, segmento de series. ¡Pam! Vamos, una vez. 3, 2, 1, segmento de series. ¡Pam! ¿O cambiaste el pan completamente? Me perdí, es tan precisa esa transición que. Sí, es un poco de. Oh, ya está haciendo cuñas, Karen. Tú sabes. De aquí la palabra pecar, pecado, todo lo que tenga que ver va a estar relacionado con algo. Así que ella está haciendo cuñas. Se está adelantando, pero bueno, esto es en vivo, no se puede hacer nada. Así que bueno, empezamos una vez con el segmento de series. Y la primera noticia que traigo, como ya les había comentado, va a haber una serie de La La Land. Karen, ¿tú te viste La La Land? Sí, tuve el privilegio de verla. Así es, esta película musical protagonizada por Ryan Gosling y Emma Watson, pues la van a hacer serie. No va a ser la película, la historia de la película como tal, sino más bien el director adaptó como que la misma temática de La La Land. Exacto. Y la va a hacer una serie. El director se llama Damien Chazelle, que fue el mismo director, obviamente, de esta película, La La Land, recontra que ganadora. Estuve revisando como de 7 Oscars y 8 premios del Globo de Oro, por mejor tema musical, mejor dirección, en fin. Uf, creo que por ahí lo único que no ganó fue mejor película, pero casi que ganó porque justo fue el, como este, esta, que se confundieron y dijeron La La Land y después no fue Moonlight la ganadora en ese año. Bien merecido el Oscar. Sí, o sea, estuvo bien peleado, porque La La Land también es una muy buena película. Y nada, la serie se va a llamar The Eddie. No sé, creo que... Vemos que el director le pone... Solo tengo una duda, ¿serán los mismos actores o...? No. ¿Otro reparto? Sí, es otro reparto. Va a estar adaptada, ambientada en París. Al parecer va a tener 8 capítulos y va a estar puesta en Netflix. Y eso, como les digo, Netflix se viene con todo, no se deja ver la cara de Disney Plus y va a traer La La Land ahora a la serie, pero con el mismo director, es decir que toda la estética, todo el juego que vimos en La La Land en la película, ahora van a ser distribuidas en 8 capítulos y va a ser adaptada en París. Qué genial, si nosotros vimos esta película y nos enamoramos con los personajes, ahora imagínense toda esta situación en la ciudad de Le Havre. Claro, súper interesante la propuesta. Aparte, bien difícil llenar los zapatos de los actores principales, que fue una cuestión espectacular. Sí, definitivamente. Y sabes que no solo la actuación, también la dirección escénica, ¿no? Dirección y por ahí la todo, y la composición. O sea, ahora imagínate que para componer música en general para una película es difícil. Ahora son 8 capítulos y tú sabes que Netflix tiene este tratamiento de que cada capítulo es como una película en sí, o sea, para mí tiene todo esto. Saludos Parra 2041, nos pone unos ojitos, quiere decir que nos está viendo. Pamela Basante, Pamelita, siempre está presente con nosotros. Maddy, Andrés Solís, Fernando, en fin, esos que están en el live, espero que se queden con nosotros y si no, ya, se lo perdieron y nosotros no. Mentira, quédense con nosotros. No se vayan, por favor. Ya tenemos un mes. Sí, ya tenemos un mes. Y eso, entonces, ahora imagínate componer
para 8 capítulos, pero 8 capítulos, exacto, ¿no? Un reto, un reto. Sí, sí. Pero Netflix tiene excelentes producciones, lo van a hacer geniales. Sí, demasiado. Y yo ya lo estoy esperando. De hecho, cuando vi la noticia me emocioné mucho. A mí me gusta la canción, bueno, la ganadora como mejor tema. See your stars, are you shining just for me? Pero que salga del fondo, de adentro, dale, con más énfasis. Es que este me hace así. Hay harta gente viéndolo, pues, pero nada, no, a ver. Sí, pero es que, a ver. Yo creo que los espectadores quieren ver, o sea, quieren ver y escuchar, sentir esa emoción al momento de que tú cantes esa canción que te gusta tanto, por lo que veo, ¿no? O sea, suave. Pero me gusta como la esa parte de City of Stars. Are you shining? O sea, obviamente si la tengo Emma Watson. Saludo a Emma, mi amiga Emma Watson. No puedo estar aquí. No puedo, por eso traje a Karen. No. Dice que está grabando. Sí, bueno, no. Aquí somos amigos todos. Nada, si lo tuviera Emma Stone enfrente, obviamente. Oh, me achicopalo, ¿no? Oh, se sale el galán ese que hay dentro y digo, see your stars. Are you shining just for me? Sí, así que estén expectantes, todavía no han dado fecha, pero se viene en el 2020 y obviamente todos y todes y todas. Bueno, somos muy inclusivos aquí. Vamos a ver. Muy abiertos. Sí, muy abiertos. Vamos a ver esta magnífica serie que yo sé que va a estar increíble. Eso con el lado de La La Land. City of Stars. Es la única parte. Dime más. Eso. Ahora, otra noticia que tengo con respecto a las series es que nuestro querido Harrison Ford, nuestro querido Han Solo, Indiana Jones, ¿qué más tiene? Lo más reconocido, pero hay muchas cosas más, obviamente. Nosotros hablamos de él justamente el viernes porque va a ser. Nosotros tenemos aquí un tema con las películas de perritos. Porque nosotros sabemos que nos encantan las películas de perritos y es como ya un género prácticamente. Y sabemos que cuando hay un perrito en una película, ese perrito tiene que morir, lo siento. Es que es el sentir a flor de piel. Sí, yo sí, creo sí. Que una película de perros donde un perro no muera no tiene sentido. Exacto. Tengo que llorar. ¿Sus? Al menos a mí. Sí, sí, tranquila. Sí, me pones a coger entre. Si tú me matas un personaje en escena, digo, bueno, está bien. Pero si tú me pones una película donde el perro muere, yo lloro. Eso pasa, o sea. O sea, es como que no puede ser, o sea, es muy chistoso, pero ver que matan a otro ser humano te da como que tristeza, pero suave. Pero si matan a un animal, es como que. Pobrecito, es tan inocente. Exacto. Oh, no. Pero, ¿sabes? Y se puede morir de la manera más tonta, es decir. Exacto, o sea, es como que se muere de viejo, solo cierra los ojos y te estás. Sí, muerto llanto. Como la que pasa, Marley y yo. Ya. Sí, Marley y yo. Lo siento por el spoiler, pero ya tiene muchos años, así que si no se lo han visto. Lo siento. Váyanse a ver, es muy divertida. Y ese es el problema con esa película, es muy divertida. Ese es el problema. Tiene unas transiciones espectaculares. Te hace encariñarse con ese perro de miércoles que le hace relajo a los dueños. Te hace encariñarte tanto con ellos que bueno, que cuando te pasa lo que tiene que pasar, cuando el ciclo de la vida cumple, obviamente su ciclo, ¿no? Ya, pues, claro, yo era muy contento. De hecho, esa ha sido una de las últimas películas con la que lloré, porque yo no soy muy No, normal. Yo cada vez que la veo, me la he visto más de 20 veces, y las 20 veces te puedo decir que he llorado como una niña de 13 años. Qué bueno, o sea, ella dice, nos viene a traer una propuesta pecaminosa, pero llora también. Claro. Interesante, Karen, interesante. Bueno, Harrison Ford, hablamos que él va a hacer una película de perritos, que va a estar en Alaska, y va no me acuerdo, pero bueno, la noticia, eso ya lo hablamos el viernes pasado, si no lo vieron, se lo perdieron, lo siento, para que recién llega. Tenemos, tarde. Exacto, tenemos un mes ya, pero bueno, búsquenla, Harrison Ford va a hacer una película de perritos en Alaska. Ahora va a estar protagonizando una serie que también se va a estrenar en 2020, que no nos han dado fecha, pero se va a llamar The Staircase. The Staircase
ya está en Netflix, relata como como la vida del, o el, bueno, no la vida, sino un poco los casos de un asesino, y ahora él va a protagonizarla y va a protagonizar el juicio de un novelista norteamericano. Uy, empecé la lección. Hasta 20. Claro, sí, 20, gracias. Por eso estoy aquí, ¿no? Buena asignatura. Por eso estoy aquí, ¿no? No es que tenga polla aquí ni nada, pero bueno. Sí. Él va a estar protagonizando esta serie de Staircase. Él va a estar presentando a Michael Peterson, que fue un novelista norteamericano que tuvo un juicio en el cual él declaró que su esposa falleció tras haberla lanzado, o sea, tras haberse caído de una escalera. Y resulta que cuando van a hacer el, ¿cómo se llama? La autopsia, esas cosas, bueno, todo eso, resulta que no es cierto. Entonces ahí él se vuelve el, como el acusado principal de este crimen. El primer sospechoso. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Este vocabulario, por eso yo lo traje bien. Entonces, eso, hasta ahora es la única información que tenemos de Harrison Ford, pero a venir con todo, Harrison Ford, a mí me encanta. No lo he visto como una especie de drama. De hecho, lo último que él hizo fue La vida secreta de mis mascotas. Él hizo la voz del perro este, que era el granjero. Pero de ahí, yo personalmente no lo he visto mucho como en algo que no sea ficción, porque al fin y al cabo igual Star Wars, Indiana Jones, y bueno, este último personaje es más infantil, ficción, un poco por ahí. Pero ¿qué? Nos va a sorprender. Sí, yo creo que sí, o sea, porque es muy buena. Sí, o sea, definitivamente Harrison Ford no está donde está por de gratis, ¿no? O sea, Exacto. Sí, él está porque, bueno, es pilas. La guita. Bueno, eso es con respecto al segmento de series. Ha sido un segmento de series muy rápido, muy expuesto. Preciso, conciso. Sí, preciso, conciso. Les iba a recomendar una serie, pero me la quiero terminar. Les puedo adelantar el nombre. Se llama The Daybreak, está en Netflix, es original de Netflix. Les voy a adelantar un poco de la sinopsis. Karen, ¿tú crees que el apocalipsis, para ti personalmente, si llegara, un apocalipsis pone zombie, ¿ya? ¿Ya? ¿Fuera bueno o fuera malo para ti? Si llega una horda de zombies, todo el teatro, esta cosa, ¿tú crees que para ti personalmente fuera bueno porque ya al fin se acabó este mundo y no sé qué? Fuera malo. Malo. Yo amo este mundo y quiero seguir viviendo. ¿A tal cual es la vida? No quiero que me pase algo con un zombie. Ok, más o menos algo así, supongo que se preguntaron los guionistas y el director tenía esta idea. Y tenemos a nuestro personaje principal, Josh, el cual es un chico canadiense que va a estudiar a Los Ángeles. Y él, pues, está estudiando ahí, está como un tipo, chico de colegio, se enamora de una chica que es hermosísima. Es hermosísima, tiene que ver la serie, o sea, les voy a dejar la pica, The Daybreak. Y él, bueno, y justo ocurre como una explosión nuclear y como prácticamente todos los adultos se vuelven zombies, todos los adultos, es decir, solo los adolescentes quedan vivos. Él no, o sea, adolescentes y niños, obviamente, ¿no? Quedan vivos en este mundo, y para él es lo mejor que le ha pasado, porque él, obviamente, sale, consigue lo que quiere. ¿Sabes qué? Es súper interesante la propuesta de ver desde otra perspectiva, que la común es. Obvio, claro, se acaba el mundo. Para mí es lo peor, pero. Exacto. Darle un giro a eso es una propuesta muy interesante. De hecho, sí, yo pensaba que. Me la voy a ver. Sí, mírala. De hecho, yo pensaba que era así la típica historia de que. Claro, la típica de los zombies, escapan. Sí, y de hecho. Me quieren comer el cerebro. Ajá. Y es muy genial porque, obviamente, primero, desde el primer capítulo te engancha, porque obviamente es la perspectiva de que el apocalipsis no es tan malo, porque él, bueno, tiene todas sus cosas. De hecho, ves que él tiene como varias casas de él mismo. Se encuentra con unos amigos. Está todo dividido como en bandos. Sí, muy caro. Y hay misterio, porque él está buscando a esta chica que te digo que está en un sitio. O sea, ese es el. Y él la está buscando y no le encuentra. Y ahí es como está todo el meollo del asunto, por eso ahí se las dejo. The Daybreak, muy buena, hay misterio. Y ellos, me gusta mucho que Josh, bueno, tiene dos amigos más,
que se vuelven después protagonistas de cada capítulo que va con respecto a ellos y rompen la cuarta pared y es como que te dicen, sí, hola. Romper la cuarta pared es que te hablan a ti mismo, entonces te ven a la cámara y ven al público y te dicen como, sí, sí, es eso. Sí, ¿qué pasó? Bueno, y él le dice como, vamos a ver un poco de cómo fue mi vida antes o por qué están. Ah, porque hay un capítulo en el cual un justiciero que hay en todo este mundo se saca la máscara y no se ve. Y luego, es así termina ese capítulo. Y luego el siguiente capítulo es como, están ellos viéndose frente a este justiciero que se sacó la máscara y él ve a la cámara y dice, ya, por favor, pero muéstrenle al público quién es. Debe ser como que, pero súper, unos juegos súper increíbles. Así que The Daybreak, se los recomiendo, yo me la estoy viendo, voy por la mitad. Son 10 capítulos de como 40 minutos, pero muy chévere. Entonces la temática adolescente por ahí, lo único que no, que puede que no me guste es que es obviamente esta temática adolescente. Pero es un punto de vista muy chévere del Calixto Zombie. Sí. Una perspectiva diferente. Exacto. Bueno, y ahora seguimos con nuestro segmento de cine, y el segmento de cine tiene otra canción que también está complicadita. Una segunda ronda. Pero bueno, ya nos dijeron que tenemos que ir a un corte. Después del corte, obviamente, seguiremos con nuestro segmento de cine y le enseñaremos a Karen cómo es la canción del segmento de cines. Así que ya volvemos. Y Karen, tenemos todavía el vivo en Instagram porque el vivo no perdona. No perdona. A mí me cogió como pato el vivo de. Así que sí. No sé. ¿Quieres que te convence? ¿Quieres comenzar? ¿Quieres explicarnos un poco de por qué está? Como darnos un poco más de información, porque es que lanzan estas palabras pecados a cada rato. Claro, pero un poquito, porque deja. Un poquito, ya. Relaciona pecados con un cabaret. Pecados con un cabaret. Pecados con cabaret. Lilith. Lilith, ese nombre por ahí. ¿Sabes quién es Lilith? Pero ya lo vamos a descubrir, ¿ah? ¿Eh? O sea, yo sí sé. A ver quién es Lilith. Pero lo estoy dejando para el último, para que nuestra querida audiencia hoy nos descubra qué es todo esto. Esta palabra cabaret a veces funciona un poco tabú, pecado, cabaret. Un cabaret interactivo, ¿ya? Uf. Como que ya. Uf. Ahí están dando la pica a todos los instavidentes. Yo le digo así, no sé si está bien, pero. Nos han pasado cosas peores en este programa y no sé cómo no nos ha cerrado la SECOM, así que. No. Cabaret interactivo. Un cabaret interactivo, interesante. Y ustedes miren este mujerón que tengo aquí. Entonces, es como. Ella dice que está terrible. O sea, no, esa imagen no vende, la portada sí. La portada, o sea, imagínense, ella así dice que está mal. Ella puede estar mucho mejor. Mucho mejor. Y eso, por ahí, este cabaret interactivo va a estar también en un lugar muy conocido. Claro, un lugar muy conocido. Está relacionado contigo y por ahí vamos a tocar ese tema. Sabía que iba por ahí. Es que obvio, todo. Sí. Es un negocio familiar. Es un negocio familiar con. No sé cómo deshacerlo sutil. Creo que la cara, el color del cabello, no. El delgado. Allá. Ella, ustedes le voy a. Asocia, le voy a. Ella es más conocida. Le voy a hacer un juego. ¿Quién? En el medio ecuatoriano, guayaquileño, actores, comediantes, tiene el apellido Delgado. Comediante. ¿Ah? Ya está. Tiene Delgado en su apellido. Ya le regalaste la respuesta. Yo no voy a tener la respuesta. Tuvimos un presidente cuyo segundo apellido era Delgado, así que por ahí después. Él en la sabatina se va a responder. Por ahí hay otros payasitos también delgados, no sé. Ahí les dejo la duda. Tarea. Pero sí. Pero por ahí va la. Para que tú también te vayas preparando. O sea, obviamente. Es una emboscada. No. Es una emboscada. Es el fin de espacio publicitario y regresamos. Y regresamos con el segmento de cine y ahora sí le vamos a enseñar a Karen cómo es nuestro
segmento de cine, la canción que está en fa mayor, re sostenido y todas las notas, porque yo me he encargado de que toda la escala musical esté dentro, esté de... dentro de la... Bueno, y para no alargar más el cuento, la canción del segmento de cine dice así: ¡segmento de cine! ¡Pau! Repito, qué lírica. Sí. Sí, qué composición musical. Sí, Antonio Oma. Claro, descendiente de él, ¿no? Descendiente de las mismas partituras. Claro, no descendiente, no, obviamente, ¿no? Es que él era francés, yo no. Pero, nada, por ahí me inspiré en él, estudié un poco de música ahí. Sí. Así que vamos a hacerle el punto otra vez. Okay. ¿Listo? 3, 2, 1. Segmento de cine. Ese es tu momento de gloria. Sí, ese es el momento de gloria. Solo. Sí, es mi solo porque todos los invitados como que se caen, se miran, es un tipo. Para que lo escuches, lo sientas y todo lo demás. Bueno, empezamos con nuestro segmento de cine porque viene cargadito, como dicen por ahí, poco pero espeso, ¿no? ¿Espeso por qué? Como les dije, va a haber una película de Michael Jackson. ¡Wow! A ver, por favor, si en cabina nos pueden poner una canción de Michael Jackson, no sé. Va a haber una película de Michael Jackson. ¿Por qué? El productor de Bohemian Rhapsody, que también es el productor de Rocketman. Rocketman es la película de Elton John. Bohemian Rhapsody obviamente es la película de Queen, no de Freddie Mercury por si acaso, es de toda la banda Queen. Obviamente que el personaje principal era Freddie Mercury porque es la figura más fuerte de esa banda, ¿no? Es la figura icónica. Pero el productor de estas dos películas, imagínense, ahí estoy escuchando ya, se viene MJ con toda una película, siento. Bueno, el productor de Bohemian Rhapsody y Rocketman alista una película de Michael Jackson. Así es, como ya habíamos hablado antes, él está alistando una película de los Bee Gees, que son los que cantan... Él está como emocionado con las películas de las bandas, cantantes. Entonces ya produjo Bohemian Rhapsody, que ganó premios. Ya produjo Rocketman, que por ahí están peleando para que vaya a los Oscars de este año. Ya está haciendo la película, bueno, está produciendo, supongo que está en preproducción de la película de los Bee Gees. Y ahora la última noticia es que va a ser una película de Michael Jackson. El tipo se quiere forrar de billete, pero quiere tener unas películas. Sí, por esa línea, eso está bien. Bueno, y Gui, Alexito, un amigo mío, dice Pepa, supongo que le encanta Michael Jackson también. Entonces, y el productor dice que en esta película no se obviarán como los temas medios controversiales de Michael Jackson, por ahí ya sabemos por dónde va eso. Es decir, él quiere retratar la vida de Michael Jackson, o sea, tal cual. Exacto, creo que la perspectiva de él hacia el mundo, por ahí supongo que va, porque si vamos a ver los problemas que él tuvo, pero genial, porque por un lado no nos muestran solo la figura que ya conocemos, sino el trasfondo. Exacto, sino Michael Jackson obviamente era un gran cantante, un ícono del pop, un bailarín espectacular, pero era un ser humano al fin y al cabo, claro, ¿no? Claro, ¿qué había detrás de ese personaje, detrás entonces, de ese ícono? Exacto, este productor va a ahondar en este tema de cómo Michael Jackson... Neverland, por ahí también tenían esos temas, en un documental... Solo salió del oscuro, en otro documental, This Is It, salió como de la estrella que era, pero él, es lo que él dice, quiere mezclar estas dos partes de este ser humano, de este grandioso artista. Y bueno, ya tú sabes, ¿no? Como productora, directora, tú sabes que cuando un productor ya tiene listo algo y está diciendo, vamos a hacer esto, se hace, y ahí él consigue todo. El actor, ¿quién sabe? ¿Quién va a interpretar a Michael Jackson? ¿Quién crees que puede? ¿Quién crees que puede interpretar en la actualidad? A ver. La misma pregunta va para los que están viendo el live. ¿Quién cree que puede interpretar a Michael Jackson? Es difícil. Difícil. De los actores que conocemos.
No me malinterpreten. Espero que no se relace con, pero supongo que han de ser dos actores. Uno cuando él era afroamericano. Y cuando él lo era. No, cuando era negro, el otro cuando era blanco. Ay, ya. Dios. Dios. Se acabó. Nos cerró. Muchísimas gracias. Este fue la cuarta y última semana del programa 321 Acción. Fue un gusto estar con. Fue un gusto estar con ustedes. Pero bueno. Así es la vida, ¿no? A veces, esto es en vivo. Miren. Ya, no sé. Listo, perdón, comunidad afroamericana, afroecuatoriana. Perdón, ¿no? Sí, o sea, no. Espérate, ¿acabas de decir qué? Afroamericana y afroecuatoriana. Afroamericana y afroecuatoriana. Nos ven desde Canadá, te cuento, ¿ah? Somos. Qué bien. Yo ya les puse, somos interprovinciales porque nos ven en El Oro, en Quito. Internacionales. Mira, espérate, interprovinciales, internacionales. E intercontinentales, porque nos celebraron desde España otra vez. ¡Ay, qué bien! Sí, 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 sí. Entonces, nos han saludado a todos lados, así que somos mundiales. Somos un fenómeno mundial. Como Michael Jackson, o sea, obviamente, somos. Él era un fenómeno mundial en la música, yo soy un fenómeno. Me pongo nervioso, pero porque soy un fenómeno mundial, es que nunca me lo esperé. Por favor. Es que nunca me lo esperaba así. Joder, tío. Sí, sí, nos saludamos desde España, o sea que cruzamos el charco. Impresionante eso. Y bueno, Michael Jackson. Ah, y otra arista de esta noticia es que el guión va a estar escrito, o bueno, no escrito, sino a cargo de John Logan. John Logan es el guionista de la película El Gladiador y El Aviador. El Gladiador con Russell Crowe, si no me equivoco, ¿verdad? Ganadora de muchísimos premios, por ahí también es conocida porque tiene algunos errores. Es una gente que sale en cámara, cosas así. Pero no, es una película muy ganadora, muy buena. Y El Aviador también, esta película de Leo DiCaprio. Espectacular la película. Recomendadísima, El Gladiador de Russell Crowe, El Aviador de Leo DiCaprio, creo que él tiene algo con los infinitivos, ¿no? El Oro, el Aviador, El Gladiador, ¿qué le pondrán? El Bailador y Cantador, no sé, ahora Michael Jackson. Pero sí, va a estar, o sea, van a tener un buen equipo. Sí. Definitivamente están preparando esta película de Michael Jackson con un buen equipo, bien, creo que se lo merece. Creo que yo muero por ver esa película. Yo igual. Sí, 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 sí. Y si sí, va a estar así súper buena como Bohemian Rhapsody. ¿Viste Bohemian Rhapsody? Sí. ¿Qué tal? Espectacular. ¿Te gustó? La interpretación fue era verlo. O sea, era el trabajo fue bien, 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 bien duro. Sí, ha sido bien complicado. Yo siempre digo que personificar estas figuras icónicas ha de ser muy difícil, porque tú como actor tienes que estudiar cada parte, cada gesto, la mínima cosa de esta persona, entonces como que y es muy diferente hacer como un live action de una película. ¿Por qué? Porque estás haciendo una leyenda prácticamente. Claro. Entonces, los fans de esta leyenda. Yo puedo buscar el mínimo detalle. Exacto. Y decir, no, es así. Por ahí van a ir al cine, obviamente, a disfrutar de la película, pero a buscar y decir. ¿Será? Los peores críticos son los fans. Exacto. Y, pero a la vez son los que llenan el cine, los que te dan la taquilla. Claro. Entonces, para mí es bien complicado, porque como tú dices, es por ahí cómo miraba, desde la mirada, imagínate, claro. Cómo sonreía, cómo se movía, cómo caminaba. Todo. Sí, es todo. En conjunto. Entonces, bueno, es un trabajo minucioso. Ahora, aparte de todo lo que es el cuerpo, ¿no? ¿Cómo cantaba? Porque obviamente, no sé si el actor que va a interpretar cante como él, pero igual. Cómo cantaba, o sea, de qué forma se movía, todas estas cosas que uno no ve, pero que están presentes, ¿no? Claro. Ahora imagínate Michael Jackson con todos los megapasos, todos los bailes increíbles. Va a estar bien difícil conseguirlo. Sí, los de casting tienen un reto. ¿A quién te pones?
Sí, ¿a quién propone? Todavía no dice, es verdad. De medio. ¿Y a quién propone, ah? ¿Crees tú? No sabría decirle a quién. Yo... ¿A quién propone? Ay. No, pues, no respondo una pregunta no, con otra pregunta. Yo te acabo de decir que no tengo la menor idea de quién proponer. La verdad es que, o sea, yo propondría a dos actores, ¿no? Ya, sí. Ya hablamos de eso. Sí, sí, ya pasamos, ya la gente se olvidó, la gente se olvidó. Pero sí, definitivamente dos actores. Michael Jackson de blanco y Michael Jackson de negro. Por ahí, es que... Es difícil porque incluso Michael Jackson era muy delgado. Ajá, tu apellido delgado. Ajá. O bueno, sea, perdón, la contextura creo que es irrisoria porque un actor se prepara para eso y puedes bajar Will Smith. Y llegar a ese. O sea, que Will Smith ya está mayor, ya es mayor, claro. Mayor. O el hijo de Will Smith, Jaden Smith puede ser el Michael Jackson joven. Aunque ahora parezca drogadicto. Pero bueno, sí, el hijo puede ser. ¿Por qué infamas a los actores de Hollywood? Es que veo memes, pues, entonces. Y veo y ya. El hijo, pues. Claro. Sí, sí, el hijo puede ser Michael Jackson joven, definitivamente, pero hay una opción. Uh-huh. Hay que ver cómo está, ¿no? Claro. Y ya era Michael Jackson de adulto, de blanco. Perdón, ya vamos a bajarle. Perdón, comunidad afro-cotelena, afro-americana y afro-descendiente. Está bien, pedir perdón. Un caballero sabe cómo pedir perdón. ¿Sí? Bueno, y de ahí, este Michael Jackson que ya hablamos en su otra etapa. ¿Quién sería? Está difícil. Es difícil, ahí. Es complicado. Es difícil porque sería un actor blanco que tenga facciones negras. Claro. Porque. Y además. Porque, claro, o sea. Cambió su color de piel, pero sus ojos son grandes y por lo general es raro ver un actor con facciones de... Sí, y además yo creo que tiene que ser un actor que baile, definitivamente. Claro, o sea, puede claro. Ser que en las escenas hagan dobles o qué sé yo, no lo sé, pero definitivamente tiene que ser alguien que baile. Y un tiempo de preparación. Claro. Bastante largo. Pero bueno. Película de Michael Jackson se va a hacer, esperemos que salga en el 2020. Recién está el productor maquinando todo esto, ¿no? Vamos a tener películas de los Bee Gees, una fiesta disco, y películas de Michael Jackson, una fiesta pop. Así que, nada, se vienen y estaremos atentos para informarles de todo lo que se viene con respecto a estas figuras de la música y de la humanidad, porque marcaron la humanidad, definitivamente. Historia. Sí, sí, hicieron historia, o sea, aunque no te guste la música, aunque no te guste Michael Jackson, sabes quién es. Y eso no se lo puede negar. Bueno, siguiente noticia gigante que tenemos es, se anuncia la película de Shrek 5, nuestro ogro favorito. Es con el estreno más emocionado que veo. Sí, me encanta Shrek. Todos volvemos a ser niños cuando vemos. Sí, en el tanque nos pegan con la infancia. Claro. Todo, porque salió. Rey León. Salió no, Disney Plus también, que está sacando todas estas cosas de la serie de infancia. Netflix, que salió con Nickelodeon. Y ahora Shrek regresa al cine. Es la joyita que tiene DreamWorks. Y es como el as bajo la manga que ellos sacan. Y les dice: estoy presente todavía, yo tampoco me quedo atrás. Shrek 5 se anuncia, solo. La noticia es tan fuerte y la figura de Shrek es tan fuerte que solo sacaron una imagen por redes que salía Shrek 5, solo el logo que ya conocemos de Shrek 5, así, nada más. Y es como, no ha sido tan, no es tan, no, it's not that ogre yet, no es tan ogro, por así decirlo en español. Y nada, y ahí salió el elenco, o sea, las voces. Y obviamente están todas las voces originales. Iguana More nos manda saluditos. Alexito y Will se ríen. Supongo que le da risa a Shrek. A mí también, el burro. Y nada, no, la figura es tan fuerte que solo sacaron eso y el elenco. Y ya, y se armó una notición. Claro. Por ahí están poniendo la música de fondo. Tiene algunas canciones, de hecho. Entonces. Solo salió eso, no es tan ogro,
algo así, sería la traducción en español, o sea, Google Traductor no soy, pero es una traducción así. Y las voces originales van a estar como bueno, obviamente en inglés, supongo que en español también van a. Lo curioso, estaban Mike Myers, Cameron Diaz, Eddie Murphy, en fin, todas las voces que ya conocemos de Shrek. Lo curioso es que en el elenco de voces está Tom Holland. Tom Holland, porque aquí siempre tenemos que hacer las referencias con superhéroes. Tom Holland es nuestro querido Peter Parker, alias Spider-Man. Pero ya todo el mundo lo sabe porque Misterio lo dijo en la última película. Así que no es un secreto, Peter Parker es Spider-Man, para los que no sabían, perdón por el spoiler, ya tiene miles de años, creo que tiene como 80 años Spider-Man, no sé, estaré hablando cosas. Pero, bueno, Tom Holland, el actor, va a estar en esta película, va a ser la voz de un personaje, no sabemos de quién, no sabemos, o sea, lo único, como les digo, lo único, vayan a las redes y revisen, lo único que tenemos es el logo de Shrek, el lema que le dije, el eslogan, y después solo el cast. Todo está en suspenso. Exacto, pero la figura de Shrek asimismo es potente, es una figura fuerte, que tú pones Shrek 5 y... Yeah. Ah, ya, y Shrek 5 y 2020, nada más. Wow. Nada más, ese, así nos tiene DreamWorks a la expectativa de Shrek 5 y Tom Holland. ¿Qué personaje ganará? ¿Quién me enterará? No sé. Claro, ¿qué personaje nuevo será? Claro, y tiene que ser un personaje joven, o sea, por ahí ya vamos medio descubriendo un poco, porque Tom Holland obviamente es joven, tiene la voz de niño, o sea, no de niño, sino de adolescente, joven, como entre los 16 y 20 años, por ahí. ¿Quién quiere nos sorprenda y haga una voz de alguien maduro? Puede ser. Nadie sabe. El abanico está abierto a las posibilidades. Las propuestas. Sí, porque no, es la única información que nos lanzaron es eso, pero es suficiente. Ah, ya, y nos lanzaron 2020, obviamente 2020, y en junio al parecer se estrena Shrek 5. Es decir, que por ahí ya está media lista la película, porque ya cuando tú lanzas una fecha como que ya tienes los últimos detalles y solo falta como pulir ciertas cosas, ¿no? Pero ya tienen junio del 2020, para la nueva década. ¿Qué se vendrá? Cosas buenas, ¿no? Para la nueva década, cosas buenas. Bueno, también esta semana tenemos, obviamente los lunes nosotros hablamos de los próximos estrenos, así que vamos a hablar un poquito, como súper rápido esto. Esta semana se viene el estreno de una película que se llama El Buen Mentiroso, protagonizada por Ian McKellen y Helen Mirren. Como siempre tenemos que hacer nuestras referencias de superhéroes. Ian McKellen es nuestro querido Magneto, pero el magneto viejito, y nuestro querido Gandalf es Ian McKellen, y Helen Mirren es la mamá de los Shaw en Rápido y Furioso. Okay. Ellos están haciendo una película, ya se va a estrenar este viernes, que se llama El Buen Mentiroso. Se trata de que Ian McKellen es como, se consigue una sugar mommy, pero él también es la misma edad de sugar mommy, ¿no? Una cosa así. Y él, pero está, es como una treta que le van a hacer para conseguirse, y al parecer él se termina enamorando, y es como cómo hace para detener esta treta, y es este como conflicto de él, ¿no? Claro. Como el conflicto interno del personaje de Ian McKellen con el conflicto externo, que obviamente está como la treta y todo este embaucamiento avanzando, y él se enamora. Qué difícil situación, ¿no? El amor es terrible, no nos deja hacer nuestras fechorías en paz. Y a Ian McKellen no le deja hacer nada en paz y no le deja ser rico en paz. Así que se estrena este viernes El Buen Mentiroso, se ve muy buena. Yo creo que cuando los actores ya avanzan en edad, obviamente no son visualmente muy atractivos, no se mueven mucho, no hacen muchas cosas, pero internamente ellos, siento que la carga dramática que llevan por dentro sus personajes, ya empiezan a ser personajes más profundos, y me encanta, a mí me encanta ver películas de actores de avanzada edad. El otro estreno que tenemos el 27 de noviembre en la plataforma Netflix, se estrena la nueva película de Martin Scorsese. Martin Scorsese, que fue el director de El Lobo de Wall Street, Taxi Driver, desde hace muchos años, de Robert De Niro. Y nada, se va a estrenar esta película esperadísima, El Irlandés, este 27 se estrena. Y obviamente el viernes que tenemos programa hablaremos de esa película, porque se viene con todo, es uno de los estrenos más esperados del año. Y ya se estrena porque obviamente ya se acaba el año. Entonces se viene, va a estar Robert De Niro y Al Pacino en wow. Esa película. Sí, va a tratar acerca de
buenos personajes. Exacto, se va a tratar acerca de que Robert De Niro era un sicario, o sea, el personaje de Robert De Niro era un sicario en su juventud, ahora ya está más maduro y obviamente todas estas muertes traen consecuencias. Y vamos a ver en qué consecuencias le traen a Robert De Niro y Al Pacino, y ver desde la mano de Martin Scorsese, que es un director icónico del cine histórico. Eso por el lado de los estrenos de esta semana. Así que El Buen Mentiroso y El Irlandés se vienen, recomendadísimas. Después obviamente hablaremos de El Irlandés el viernes, y el 27 de noviembre se estrena El Irlandés, por eso lo haremos el viernes, para recalcar. Y bueno, El Buen Mentiroso, y El Buen Mentiroso se estrena el viernes propiamente, así que se hablaremos después. Ahora sí, llegamos a nuestra parte de teatro, espectáculos en nuestra querida ciudad Guayaquil, y por eso está conmigo Karen Delgado. Karen, cuéntanos un poco qué nos traes. Bueno, traigo una propuesta súper interesante. Ya me gusta, ya. Un poco pecaminosa. Me gusta más, a ver. Ya, el espectáculo se llama Pecados Capitales. Ok. Cuenta la historia de Lilith, que fue la primera mujer en la Tierra, antes de Eva. ¿En serio? Y ahí nos vas a contar, o si nos puedes contar un poquito ahorita. Entonces, cómo es ese asunto. Lilith fue la primera mujer en la Tierra, cansada del Edén, ella se escapó y conoció a Lucifer. Ok. Y juntos formaron el ejército de demonios, luego el infierno. Ya. Entonces es un espectáculo sensorial, es como un cabaret. Entonces, okay, que inicia como entrando a un purgatorio. Ok, cuéntanos un poco, como para que la audiencia sepa, ¿a qué te refieres cuando hablas de cabaret? ¿Qué es esto, no? ¿Es otro género teatral o es como un cabaret que nosotros... Claro, un cabaret interactivo, o sea, es un lugar, que es un bar, tú entras, una atmósfera súper sensual, las chicas van a estar ahí, te van a pedir si quieres un trago, va a haber flashmob acerca del mismo tema, o sea, flashmob sensuales, y es un ambiente general como un cabaret de los 80. Okay. Clandestino en Nueva York. O sea, va a estar ambientado. Tú entras. Claro. Y antes, y antes de que empiece el espectáculo, tú ya estás metido, sumergido en él. No, ahora, qué genial. Pero fue como una fusión de que. Literal, tú llegas y resulta que llegas al infierno y el infierno es un cabaret. Ok. Más o menos por ahí la idea. ¿De dónde surgió esto? Ya sabemos que de Lilith. Pero obviamente no solo de eso, ahí mezclan, lo que me has contado por ahí, que hablamos tras cámaras, por así decirlo, tras micrófonos, antes que el programa, hay una mezcla de danza, teatro, cuéntame. Es una fusión que empezamos a crear hace 2 años, nuestro primer lanzamiento fue Galería Cuerpos en Movimiento, que fue un flashmob en base a fotografías, sesión fotográfica. Entonces decidimos llevarlo más allá, ¿sabes? Okay. Decidimos fusionarlo y hacerlo un espectáculo sensorial, porque al principio tú llegas, te hacen probar cosas, O sea, sensorial en el sentido de que, bueno, tú entras, estás en el ambiente y luego ya pruebas de la como... nada, te empiezan a suceder cierto tipo de situaciones a través de una voz en off que va narrando cierta parte de la historia. Okay. Y tú solamente vives la experiencia sensorial, no ves nada, no, y solo sientes. Eso es como que la entrada es de entrada. ¿Se puede decir que es como una especie de teatro ciego? Sí, al inicio es como una especie de teatro ciego. Okay, es como va por partes, teatro ciego, luego teatro que tiene de todo. Es para pasar un momento ameno. O sea, cosas que ni siquiera te esperas, ¿sabes? Súper, súper tentadoras. Claro, si ya en el título, Pecados Capitales. Exacto. ¿Quién tiene la primera piedra que no ha pecado? O algo así, no sé. No recuerdo. Chelo Pauli se unió. Llegaste un poquito tarde, pero puedes ver el vivo, ¿no? Chelo Pauli es como una fiel seguidora también de nosotros. Nada, saludos. Ella nos ve desde Chicago. ¡Wow! Así que, como te decía, somos internacionales, intercontinentales y mundiales. Bueno, entonces cuéntame la propuesta Pecados Capitales.
que ya sabemos que tiene teatro ciego, tiene teatro sensorial, no solo que te tapan los ojos, sino también que pruebas cosas. Claro, diferentes. Eso es una especie de teatro sensorial. Exacto, ya tú vas entrando a este bar de como que te sumerges, o sea, esa es la palabra. Están, desde que tú entras, vas a ver bailarinas debajo de una medusa, así, o sea, como que... Todo muy, como también de figuras, ¿no? O sea, sí, todo muy figura, juego de luces espectaculares, bailarines en escena, o sea, un buen contraste. Genial, y bueno, entonces, ¿dónde podemos ver este...? Ya, las funciones son 6, 7 y 12 de diciembre y se va a realizar en Shumare Bar. Shumare Bar, ¿dónde queda Shumare Bar ahorita? Porque... queda frente, donde antes era Ibiza, que la gente ya sabe. Pero una, yo no sé dónde es Ibiza, que yo por ahí leí la frente. Ya, ahí va a ser. ¿Me repites las fechas? 6, 7 y 12 de diciembre. 6, 7 y 12 de diciembre, ya saben, están cordialmente invitados. ¿Dónde es Ibiza? Al lado de la taberna. Francisco Orellana. Dana Seguero nos pone manita arriba, así que nada, manita arriba para ti también. Muchas gracias por vernos. Por ahí es amiga mía, así que la voy a estar molestando también porque no llegó el último, pero no importa, porque aquí todos los amigos apoyan. Francisco Orellana y Avenida Juan Tancamarejo, diagonal al edificio Las Cámaras, atrás ahí. De la taberna. Claro que sí, ahí podremos ver esta maravillosa propuesta, un poco diferente para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, ¿no? Sí, muy diferente, muy diferente. Más o menos, ¿qué duración va a tener el espectáculo? El espectáculo dura de 1 hora a 1 hora y 20. Ok, o sea, pero después, o sea, ese es el espectáculo en sí. Allá. Pero de ahí hay transiciones, o sea, desde que tú llegas. Por general, la entrada está abierta desde las 9:30 de la noche. Okay. Pero desde que tú llegas van pasando cosas y cosas, cosas, hasta el transcurso de la noche y termina en una fiesta. Ok, pero la fiesta también es parte del espectáculo. Claro, también. Una especie de fiesta pagana con límites, obviamente, pero termina en una fiesta. Sí, supongo que los bomberos nos ponen. A las 10:30 de la mañana. Supongo que los bomberos nos ponen límites. Chelo Pablo dice: me encanta conectarme, siento que era una parte de mí en país que siempre añoramos. Saludos a todos, chicos, muy hermoso el programa. Hoy me perdí un ratito el tráfico, saludos, excelente, chicos, excelente. Muchísimas gracias, Chelo Pauli. Muchas gracias por tu apoyo, ya siempre nos está viendo. Así que, ya sabes, igual recomiéndale a tus amigos allá, o obviamente a tus amigos que están acá en Ecuador, este espectáculo que tiene de todo, ¿ya? De todo. Es un espectáculo cabaret, teatro sensorial, fiesta, ahora me entero, bueno, último. Sí, es todo, un todo incluido. O sea, vale la pena. Una buena propuesta. Es un espectáculo diferente. A veces estamos un poco acostumbrados a ir a ver. A lo mismo. Solo microteatro. O no solo microteatro, sino también teatro convencional. Es decir, escenario, público, y veo lo que pasa en el escenario y ya. Pero cada vez te estás sumergiendo ya en este ambiente. Me dicen que nos estás poniendo en un contexto medio neoyorquino, de los 80. 90, sí. 80, 90. El ambiente. Así que, bueno, están todos cordialmente invitados a Pecados Capitales. Y aquí, lo que están viendo live en Instagram, pues ya tenemos que decir. Aquí donde la ven, Karen, obviamente está en Shumare Bar porque ella es la... ¿Cómo se puede decirle? Bonito, dígale usted. Pero el rostro se ve en el rostro. Sí, son iguales. Es que para mí, cuando la conocí, yo no... Para mí no... No. La primera descendencia. Yo la vi y la saqué. Ah, la primera descendencia. Bueno, ella es hija del conocidísimo comediante y actor Tomás Delgado, alias La Vecina. Exacto. Así que ya saben por qué ella dijo un negocio familiar. Y nada, ahí, vaya, ese es un plus. Porque supongo que él también va a estar ahí. Claro. Él va a estar apoyándote. Entonces, hasta tienen de todo. Así que ya saben, están muy bien. O sea, muy invitados porque van a tener teatro sensorial, danza, claro. Espectáculo cabaret, los bailes de cabaret, todo.
fiesta y pueden tomarse su cualquier foto con la vecina, ¿no? Así que tienes de todo así. Todo incluido. Todo incluido, all included. Ah, eso está sí, bueno. Sí, está bien, eso está bueno. Está bueno, así que ya saben. Haga la última invitación, por favor. Bueno, están cordialmente invitados este 6, 7 y 12 de diciembre a Pecados Capitales en Sumarevay. Atrévete a que tus sentidos sean tentados. Ya por ahí vendimos unas 15 entradas. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Karen, por estar aquí. En serio, te agradezco que me hayas aceptado la invitación. Pensé que me ibas a decir que no. Pero bueno, aquí está. Sí, eso es lo importante, que haya amor de amigos. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, la verdad. Claro que sí. Siempre es importante difundir estos espectáculos diferentes. Nada. Pecados Capitales, una vez más, cordialmente invitados, vayan y asistan y disfruten, que hay de todo un poco ahí. Nada, recuerden que siempre estamos nosotros por iBlue Radio, aquí, así que ya tenemos también a Karen, una oyente más, ya la voy a comprometer, la voy a molestar, porque ya nos hemos comprometido, o sea, ella vino y yo de ahí tengo que ir a un casting que ella está haciendo, un casting. Si son actores, en el GAT, vayan. Casting en el GAT, miércoles de 12 a 6 de la tarde. Sí, sí, apoyen al artista. Apoyen, que ella es un deber que ella tiene, y así que está que me empuja. Ya lo dije en vivo, así que ¿qué más querés? ¿Ah? Muchísimas gracias, Karen, de nuevo. Y nada, recuerden que el viernes tenemos otro programa en el cual vamos a hablar, obviamente, de El Irlandés, película de Martin Scorsese y Robert De Niro. De 3 a 4 aquí por iBlue Radio, mi nombre es Luis Montoya, síganme en mis redes sociales como @luarmonti, redes sociales @checanatelada. Y recuerden que esto siempre va a empezar en, ¿lo decimos juntos? 3, 2, 1, acción.